Well, you know I got them J's, rock them on my feet. Caught up in the craze, but closet ain't complete. You know I got them fives, and now she got them 12s. But you know them boys that I wanted and some sales. Yo, what is good? JJ Kicks here, bringing you another video. Today's, I wanted to do something special, something different. I wanted to do a collab with my boy Sneaker Family. So after I finish talking, he's gonna show his sneaker collection. And I just hope that you guys go to his channel, subscribe, hit that thumbs up button. We're gonna really appreciate it. And I hope you like it. We wanted to do something different, so enjoy his video, all right? Now for the Spanish version. Yo, what is good, mi gente? JJ Kicks 360 aquí trayéndole otro video. Queríamos hacer algo especial para toda esa gente. Tengo a mi pana Sneaker Family directamente desde España haciendo su video de una colección de tenis que él tiene allá en su casa. Espero que les gusten. Vayan al canal de él, suscríbanse y denle al botón de thumbs up y apoyen. Vamos a apoyar a los otros YouTubers, ¿ok? So, espero que les guste, mi gente. Hasta la próxima. JJ Kicks. Hola a todos, os habla Sneaker Family, de Sneaker Family España, el canal de YouTube. Hoy estoy aquí en el canal de JJ Kicks 360. Nos hemos conocido hace muy poco, gracias a nuestro hobby de los sneakers, uno de nuestros hobbies. Y nada, muy contento de poder estar aquí en su canal. Hemos decidido colaborar. Él va a hacer un vídeo para mi canal y otro para el suyo. Así que si os gusta el vídeo, darle al like, pasaros por mi canal. Si os gustan las sneakers, en español. Así que hoy os voy a estar enseñando algunas de mis runners. Vamos a ver unas pocas de ellas, porque no queríamos hacer un vídeo tampoco muy largo. Es la primera colaboración que hacemos. Colecciono Huarachis. Me gusta mucho la silueta. Aparte, colecciono más runners. Pero lo que más tengo son Huarachis. Y nada, os voy a enseñar un poco de mi colección de runners. Espero que os guste. Primero mandar un saludo y un abrazo muy grande a JJ Kicks 360. Un saludo, compañero, tú sabes que vamos a seguir en contacto. Hello. Vamos a hacer más colaboraciones en el futuro, seguro. Todo sea por la cultura hispana en los sneakers. Y nada, con todo esto dicho, empezamos a ver parte de mi colección de runners. Empezamos con estas Puma Disc. Es una colaboración con Vape de apenas hace un mes o dos meses. Y nada, que decir, me gusta mucho el camo, todo tipo de camos, no solo el camo de Vape. Así que muy contento. Los materiales no están nada mal. Aquí os enseño un poco más la zapatilla, decir que los materiales no están nada mal, que están bastante bien. El ante de la punta está muy bueno. Siguiente tenemos esta Reebok Ventilator, colaboración con Sneakers and Stuff, Bees and Honey. Mucho detalle, una zapatilla negra que me puedo poner con todo, solo tiene unos toques de amarillo. La silueta un clásico, muy contento con ellas. El interior es piel, una cosa que me gusta mucho. Siguiente tenemos las Huarachi Berlin del City Pack. Decir que son bastante premium, que la piel está bastante bien para lo que se ve hoy en día las Huarachi. Aquí vemos la suela Icy. Pone Berlin en amarillo, me gusta mucho esta suela. No está Icy porque las he usado bastante. Y aquí tenemos también, ahí se puede ver, las París, que las he usado más, por eso no están tan Icy como las otras. Las París, las dos del City Pack. En cuanto a materiales, las dos son parecidas. Siguiente tenemos las Huarachi Orca del 2005, fabricadas en el 2004. Una joyita, una de las joyitas de mi colección de Huarachis. Muy contento con estas, están en muy buena condición, me las puedo poner. De hecho las uso bastante, más en verano. Y eso, la piel es increíble. Ya me gustaría que los Huarachi de ahora viniesen con esta piel. Es una piel como la de las Oreo 4, las Jordan 4 Oreo de este año pasado. La piel es parecida, incluso mejor, el tacto es mejor. Aquí podéis ver en la puntera también la piel, que es muy buena. Parte blanca de aquí de la puntera también es piel, es una piel muy buena. Piel blanca muy buena, difícil de ver ahora en unas Huarachi. Y nada, aquí lo veis, están prácticamente nuevas. Y las he usado bastante, ya os digo, sobre todo en verano. Ahí podéis ver el logo de Nike International. Y nada, una pasada poder tener esta zapatilla en esta condición. Siguiente tenemos el Love and Hate Pack. Huarachis también. Son las dos parte del pack. Una es ante rojo. Un ante que no está nada mal. Es una Huarachi. Me gusta mucho esta.
y la otra que es New Bag, negro, y la strap en rojo, bastante chula también. Siguiente, tenemos estas Huarache, estas son del 2012, si no me equivoco. Ahora han vuelto a salir en el mismo color y de hecho aquí en el Reino Unido están en rebajas en la mayoría de los sitios. Yo las tengo desde el 2012, muy contento con ellas, las he usado bastante y para ser blancas siguen en una condición bastante buena. Siguiente tenemos las Huarache Bronzine, una zapatilla que me gusta mucho, decir que es exclusiva para las chicas, es de Women's, pero lo encontré en mi talla y compré dos para mí. Una la estaba usando y la he vendido usada por bastante más de lo que me costó a mí, la verdad, y me he quedado con la nueva, que la estaré usando este verano, supongo. Nada, muy contento con ellas. Y por último tenemos las Air Max Plus, las Tiens, una zapatilla que me gusta mucho, me gusta la silueta, su comodidad, suelen ser muy llamativas. Yo estoy buscando las que son todo negras, un poco más discretas. Y eso, es una zapatilla que me gusta mucho, que es muy cómoda, ahí podéis ver las cámaras de aire. Pues eso ha sido todo, parte de mi colección, espero que os haya gustado, si os ha gustado darle al like, pasaros por mi canal. Y con esto dicho, un saludo para JJ Kicks, seguiremos haciendo colaboraciones en el futuro. Dejad en los comentarios si queréis vernos colaborar a más youtubers hispanos, os gustaría ver más vídeos de colaboraciones. Y con esto dicho, un saludo Sneaker Family.